Si te apasiona la crónica y el periodismo deportivo, estudia la carrera de comunicación en la Universidad del Fútbol. Las mejores prácticas profesionales, instalaciones de primer nivel y el mejor ambiente para cumplir tus sueños. Universidad del Fútbol presenta. Como ya es una tradición en La Bella Airosa, se llevó a cabo la entrega de juguetes de Día de Reyes en el Centro Interactivo Mundo Fútbol, junto al Pizal La Vid Ben Gurión, donde desde muy temprano, miles de pequeños acompañados de sus padres se hicieron presentes para recibir uno de los más de 12.000 juguetes que se recolectaron entre la directiva Tusa, la presidencia municipal de Pachuca y los patrocinadores y empresarios que quisieron sumarse a la causa. Melchor, Gaspar y Baltasar hoy le prestaron sus trajes a los jugadores blanquiazules y este año no podían faltar las sorpresas, pues también hubo reinas magas con las integrantes de la categoría femenil. Para mí es un gusto enorme poder ayudar y darle felicidad a estos niños que pues tienen la ilusión de que los reyes les traen juguetes y pues contenta, la verdad, ya ni me había fijado el tiempo que llevaba aquí entregando los juguetes porque pues estoy emocionada, llegan. Te piden los juguetes y los ves felices y pues te sacan una sonrisa a ti también. La verdad es una emoción muy grande y sé que para muchos niños podría ser el único regalo que reciben y pues sí, nos da mucho gusto a los Tuzas y a las Tuzas poder estar aquí y apoyar y dar regalos. Todas y todos regalando sonrisas a muchísimos pequeños, demostrando que aún llevan un niño dentro, pues se divirtieron en cada momento, recordando quizás su infancia y lo que ellos esperaban en esta fecha especial. No podía faltar la pelota, el carro a control remoto, que apenas empezaban a salir los carros a control remoto, pero pues siempre con esa ilusión, ¿no? De esperar ese regalo, ¿no? De los Reyes Magos. O era una pelota o era unos tacos, de ahí no salía, o una playera, pero de ahí no salía. Siempre era fútbol, fútbol, fútbol. Como general le pedía poder ser jugador de fútbol. Siempre era chico. Y alguna pelota. Pero ahora de grande le pido volver a ser campeón. La sonrisa de cada pequeño es la razón de este evento cada año. Los jugadores lo saben y los llena de motivación para arrancar el 2018 de gran manera. La gente le gusta venir, estar con los jugadores, recibir, los niños recibir su regalo, así que es fantástico, nos sentimos contentos con poder ayudar y colaborar. Un honor y un orgullo poder participar en una institución como lo es Pachuca. La verdad, muy contento de estar acá y bueno, feliz de ver a tanta gente venir y pasar por un detalle, por un regalo y bueno, ver que los niños, la sonrisa que te entregan, la verdad es muy bonito. Contento, creo que es una gran labor, pero que me dicen por ahí que todos los años la hace, espero que siempre continúen haciéndola. La verdad que es impresionante lo que hace la directiva, el municipio, la ciudad. Realmente, al ver tantos chicos que merecen esto, no hay palabras, solamente estar acá, apoyarlo, disfrutarlo. Realmente me ha tocado muchas veces y ahora volver a encontrarme con esto, la verdad que fortalece mucho el espíritu. Gracias a todos los niños que asistieron a esta entrega de juguetes. Les deseamos un feliz Día de Reyes. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó.